Hola, ¿qué tal? En este video vamos a apreciar lo que es el diseño y el render de un pequeño proyecto que es de una iglesia que mide el terreno donde se está planteando esta iglesia, mide 12 metros de ancho por 30 metros de largo. ¿En qué consiste? Primeramente, en este planito podemos apreciar es la planta baja. Primeramente, este es el ingreso, está en el centro. Cuenta con la recepción, estudio, batería de baño para hombres, para mujeres, cuatro aulas, planta baja, 1, 2, 3, 4. El patio a la derecha y el acceso vertical, que es la grada. Esto tenemos en planta baja. Ahora en planta alta sube y tenemos lo que es el templo, donde se realizan los cultos. Como es una iglesia cristiana, está en el segundo piso. Aquí tenemos el púlpito, el asiento donde van a ir las personas que van a venir al culto. Y aquí tenemos el control de consola o el sonidista o la persona encargada de proyectar la música, el video, el audio. Eso es en cuanto a las plantas arquitectónicas. Pero aquí en esta pequeña diapositiva le voy a explicar un poco más detallado. Primeramente, aquí podemos apreciar este es el render de día. Muro cortina que es de vidrio y metal, y se pensó mucho o se tuvo el cuidado de poner un área recreativa aquí en la parte derecha, así como para área de lectura para que las personas puedan ir, sentarse, relajarse y poder un poco leer algo sentado ahí al aire libre. Seguido de eso tenemos el render de noche, que se puede apreciar los spots de piso, spots de pared y los spots empotrables para la luminaria, el acceso principal, el acceso secundario que está por la derecha. Luego de eso tenemos la planta baja, como bien le mencionaba. Este es el acceso primario, está en el centro, el acceso secundario que está por la derecha también. Luego tenemos lo que es el acceso vertical, que es la grada, sube hacia el segundo piso, está a mano izquierda. Luego tenemos lo que está con amarillo, es toda la circulación horizontal que se tiene. Ya sea que uno ingrese por el centro de adelante, pueda salir por el acceso secundario o viceversa. Uno puede ingresar por acá, luego irse por el centro. Posterior a eso tenemos lo que es el patio, que está al aire libre, está con verde. Luego tenemos en lo que son los ambientes, tenemos la recepción que está bien en el ingreso. Seguido de eso tenemos el estudio pastoral, la oficina del pastor. Y tenemos el patio, como les comentaba, al aire libre, que lo pueden ver. También tenemos una cocina. Ahora se preguntarán por qué, para qué. Una cocina se requiere en una iglesia debido a que cuando se hace Santa Cena o a veces van a recordar alguna fecha festiva, necesitan una cocina para elaborar algunas recetas, alguna cena, un almuerzo para compartir, ¿no? Entre toda la iglesia. Entonces aquí tenemos la cocina. Seguido de eso tenemos la batería de baño, que a la derecha siempre va la batería de baño para hombre, a la izquierda batería de baño para mujeres. Y como bien les comentaba, las aulas en este sector de acá. Tenemos la aula 1, aula 2, aula 3 y aula 4. Seguido de eso, tenemos la planta alta, que está la circulación vertical, como les comentaba, la grada. Ingresa por acá y llega por este sector. Luego eso, todo lo que está con amarillo es la circulación horizontal. Lo que está con verde es el patio, desde planta baja, patio al aire libre, lo que está con verde. Seguido de eso, ahí podemos apreciar el diseño de la grada en este sector. El control de consola o sonidista, que va a estar en esta parte, dentro de una cabina. Tenemos el lugar de culto, son los asientos para las personas que vengan a visitar o vengan a la iglesia. Y en esta parte de acá es una quinta aula. Puede ser destinado, ¿no? Como para una quinta aula o como un área de lectura, como bien se plantea aquí, simplemente con muebles
y un pequeño jardín vertical al fondo para que dé mayor armonía y confort al ambiente. Es un espacio semiabierto ya que puede servir para relajarse o distraerse o como un área de lectura para las personas, ¿no?, que vayan a la iglesia. En el análisis morfológico podemos apreciar que se optó por una forma cilíndrica de base rectangular en la fachada. También se da una forma cúbica tirando a cuadrado, como un rectángulo alargado, todo lo que está con plomo. Y se adicionó una forma prismática de base rectangular a la derecha, lo que está con fucsia. Que en esta parte de acá es el lugar semiabierto, que como bien les comentaba, es el área de lectura. Que posteriormente lo vamos a apreciar en un render que también que se realizó para este proyecto. En el análisis tecnológico, como bien les comentaba, resalta bastante lo que es el muro cortina. Bueno, pues ¿qué es el muro cortina? El muro cortina es la combinación de perfiles de aluminio y de vidrio, usado mucho en fachadas, ya sea de vivienda como edificaciones. Y como podemos apreciar, esta es una perspectiva del vidrio y los perfiles de aluminio, cómo se combinan, cómo trabajan, y en corte se vería así. Bueno, sin más ni más, aquí podemos ver el recorrido virtual, como bien les comentaba. Podemos ver, esa es la fachada con el muro cortina. En el centro, el acceso, el ingreso. Ingresando a la derecha, tenemos lo que es la recepción. Al lado de la recepción, la oficina pastoral. También tenemos el ingreso con la grada. Y al lado de la grada, la cocina de la iglesia, su heladera, su lavaplatos, su cocina y su horno. Ahí podemos apreciar, es la oficina pastoral. Y un poco pasando más al fondo se puede apreciar lo que es la batería de baños. Aquí a la derecha se va a apreciar la batería de baños de hombre. Dos lavamanos, cuatro urinarios, tres inodoros. Batería de baños de mujeres. Tres lavamanos y cinco inodoros. Seguido de eso vamos a apreciar lo que son las aulas. Bueno, y aquí podemos apreciar las aulas, ya que en las iglesias cristianas dan cursos o pequeñas clases para la formación, ¿no?, de los cristianos, para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Seguido de eso, como esto tenía cuatro aulas, bien les comentaba, este es un pasillo que es como un núcleo central donde todos salen hacia ese pasillo. Este pasillo de acá es recreativo y al aire libre. Este es el área de lectura, como bien les comentaba. Aquí sube hacia el segundo nivel por las gradas. Y aquí tenemos el área de cultos. Bastante amplio, grande, mide 10 por 20. Aquí tenemos el área de consola, el sonidista, encargado de la música, el audio, el video. Y así se vería la iglesia por dentro. Bueno, ha finalizado el video de hoy. Simplemente recordarles si me pueden dar un grandioso like y suscribirse a mi canal. Y sin más ni más que decir, me despido. Hasta pronto. Conmigo será hasta la próxima.